decisión, la suya, en la parte final, después de ese leñero? Primero que todo, tener con qué partir y luego mantener una diferencia escasa, pero al fin y al cabo diferencia importante que llevó a la victoria. Sí, venían en, tenía el elote muy encendido, venían los favoritos atacándose. En una de esas se paran y aprovecho la oportunidad de partir. Nadie sale por mí, me dejan sacar luz. Y bueno, me entrego a tope hasta el final. Gracias a Dios, pues aquí al final pude mantener la diferencia y levantar las manos. No, muy contentos, muy contentos. Aquí con mi compañero Tor Pérez, que estamos logrando un gran trabajo en compañía de los dos. Y vamos a seguir de aquí en adelante con estos dos grupos que trajimos de la Liga de Ciclismo de Antioquia dando grandes batallas. ¿Dos etapas seguían un clásico? ¿Es algo importante? Sí, creo que es un sueño. Ahorita les decía que era un sueño, que era algo muy importante para todos. Y creo que estamos logrando grandes resultados. ¿Qué sigue aquí para allá? No, ahora ya sigue sostener, pues tratar de sostener este rendimiento. Ya vienen las etapas complicadas y creo que hay que apoyar bastante ya lo que el funcionamiento que va a tener el equipo GW y Chao Yang, que se ha visto un trabajo muy mancomunado entre los dos, y esperar a ver qué pasa mañana en la línea. Atafuma, una fuga que nadie se esperaba, en la que se vieron involucrados los mejores corredores, y un liderato muy gratificante para usted. Sí, la verdad la peleamos muy duro la carrera el día de hoy. Estuvimos pendientes de todos los líderes, de todos los equipos, y pues al final pudimos atacar y poder llegar allá a pelear el embalaje con Infantino. Y pues gracias a Dios me puedo ubicar en la segunda posición. Se marca una pauta importante pensando en la etapa de mañana, ¿cierto? Sí, mañana es una etapa bastante decisiva. Sabemos que todas las etapas han sido más duras, demasiado duras, y yo creo que mañana tenemos que estar pendientes y poder mantener el liderato o estar ahí adelante en la general. Muy contento por la actuación del equipo. Venimos afrontando esta carrera con mucho sacrificio, con mucha disciplina, y hoy pues verdaderamente hoy se iba a seleccionar un ataque masivo de varios corredores. Estuvimos atentos a todos los movimientos y pienso que de ahí en adelante la carrera se presentó para nosotros. Atapuma anda en muy buen momento. Después de venir de Europa, ha recogido mucha experiencia, ha recogido kilómetros que suman a la final, y eso es lo que da con el triunfo.